Muy buenas a todos y bienvenidos. Mirad lo que tengo por aquí. Es una Samsung Galaxy Tab A, exactamente el modelo T510. Y me llega por la pantalla rota. Como habéis visto en esta esquina, está bastante rota la pantalla. Y lo mejor de todo es que es una tablet que no se abre por la tapa trasera, que por cierto es de aluminio, sino que se despega la pantalla. Es una reparación muy interesante y os voy a mostrar algunos trucos. Así que, ¡empezamos! Ya tenemos aquí la tablet preparada para su reparación y lo primero que vamos a hacer es apagarla. Esto sería el consejo o el requisito número uno para todos los dispositivos: apagarlos antes de empezar a hacer cualquier manipulación. Ahora sí, encendemos la esterilla, que la tengo programada a 60 grados, y ponemos esta tablet boca abajo para calentar la pantalla. Mientras que está calentando, os cuento. Tenemos aquí esta bandeja SIM, que no es necesario retirarla, ya que se despega por la pantalla. Y no voy a retirar casi nada del dispositivo, solo voy a despegar la parte superior de la pantalla y de esta manera podré probar la pantalla nueva antes de hacer la reparación. Mientras que está calentando, vamos aplicando alcohol. A tener en cuenta que es una pantalla que no se va a reutilizar, ya que está rota. Esta pantalla es para descartar, es para tirarla. Y tengo el recambio nuevo. Mientras que está la esterilla, manteniendo la temperatura, vamos haciendo lo siguiente. La vamos intentando despegar la pantalla de esta manera, por cada una de las esquinas. Primero en esta, luego en esta esquina de aquí. Estamos haciendo es ayudar al alcohol que se filtre entre el adhesivo y el cristal. Pero aquí ya podría introducir la tarjetita de esta manera. Mirad que bien se está despegando. Ya veo el adhesivo y incluso puedo ver componentes internos de esta tablet. Es perfecto porque es mucho mejor ver lo que estás cortando o despegando que hacerlo a ciegas. Y aquí le ayudamos con una herramienta de plástico a despegar el cristal roto o la pantalla rota del marco intermedio, que se tiro del adhesivo, me será más fácil despegarlo. Ya puedo apagar la esterilla y la dejo aquí a un lado, para que no moleste. Ahora que está el display despegado, vamos a ver cómo está conectado a la tablet. Fijaros, tenemos conexión dentro de la placa base, que está interna, es una conexión interna, no hay ningún flex que podamos desconectar, pero en la parte de display sí, lo vamos a desconectar aquí, ya que el dispositivo está apagado, está protegido con este adhesivo, y ahora lo vamos a desconectar. Y retiramos el flex, ya lo tenemos desconectado. Y ahora voy a comparar el recambio con la pantalla que he retirado. Os tengo que comentar que en este caso el recambio no es original, es un recambio compatible, pero por tema de precio el cliente lo ha preferido de esta manera. Solo para empezar veo que este controlador del panel táctil no está, lo tendría que despegar de aquí y pasar a la pantalla nueva. Retiramos este adhesivo y desconectamos el flex. Y el flex número 2, y quiero conservar su adhesivo original, así que voy a utilizar esta herramienta. Tenemos el flex inferior desconectado, el de la placa también, y lo vamos a pegar en la pantalla nueva. Una vez conectado, ponemos su protección. Vamos a pegar también estos adhesivos, que seguramente serán para la electricidad estática, y de la misma manera lo pegamos en su sitio. Y ahora sí, ya puedo descartar esta pantalla. Si tenéis posibilidad de probar el recambio antes de montarlo por completo en el dispositivo, ese sería un buen consejo. Como hemos dicho, aún teniendo la tablet apagada, aquí tenemos alimentación. Lo vamos a hacer a la primera, ya está, y cerramos. Ya que estamos, vamos a taparlo con este adhesivo y lo probamos. De momento veo imagen, vamos a ver qué pasa con el táctil. Para probar bien el panel, como os comentaba, seguramente conoceréis el código de Samsung, asterisco, almohadilla, cero, almohadilla, asterisco. Con este código se pueden comprobar varias funcionalidades de un teléfono. Pero, ¿y una tablet? Que no tenemos tarjeta SIM. ¿Dónde ponemos ese código?
¡Hey! ¿Estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito a nuestro canal? ¡Hazlo, hombre! Que es solo un momentito. Un clic aquí y ya está. ¡Gracias! Pues os voy a revelar un secreto. Ese código, un poquito de otra manera, pero se pone en la calculadora. Ya veréis cómo vamos a acceder a un menú oculto de prueba para esta tablet. Y aquí tenéis el código secreto de Samsung que se ejecuta desde una calculadora. Ya veréis cuando pongo un más al final, así que este sería el código, y un más al final. Y se nos abre esta pantalla de aquí, que ahora sí podemos ejecutar el código normal de cualquier dispositivo Samsung, ya sea un teléfono o tablet como en este caso. Y probamos el panel táctil. Lo vamos a probar de la siguiente manera. Bueno, ya que estamos, vamos a probar el resto de periféricos. Como la cámara frontal, no es la mejor calidad, pero sí es la cámara que tiene esta tablet. Comprobamos también el display, que es lo que vamos a cambiar, los colores. Comprobamos la cámara trasera. Y también comprobamos el altavoz. Las sub-key en este caso son virtuales, así que funcionan con la pantalla. Y de esta manera hemos probado la pantalla de este dispositivo. Una vez probada la pantalla, apagamos y ahora sí la vamos a pegar. Pero antes de pegarla, voy a retirar todos los adhesivos que nos ha puesto aquí el proveedor. Y ahora sí tenemos el chasis preparado para poder aplicar el adhesivo. Para no desconectar la pantalla, podemos utilizar esta cinta Kapton, por ejemplo, dejar el display encima y de esta manera podemos aplicar el adhesivo alrededor. Lo vamos a dejar secar unos 5 o 7 minutos. Ya han transcurrido estos minutos y tenemos el adhesivo curado. Ya nos engancha a esta herramienta de plástico y veo que ahora sí podría pegar la pantalla. Retirar esta cinta Kapton. Y ahora sí, presentamos la pantalla sobre el chasis. Por cierto, casi se me olvida, de este plastiquito que protege el cristal de la cámara por la parte trasera. Encajamos la pantalla. Esta era la esquina rota o doblada hacia adentro, ya que es plástico. Y vemos que encaja correctamente tanto en la parte inferior como superior. Podemos poner nuestras queridas pinzas. Yo prefiero ponerle varias pinzas y dejarlo de esta manera, que así el pegado será perfecto. Aquí tenemos la tablet con sus pinzas puestas y espero vuestros comentarios sobre la reparación y también sobre las pinzas. A ver qué os parece. Así que aquí ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós, adiós.